Es Confama quien te apoya. Es Confama es tu vida. Con equidad todas las cosas son mejores cada día. Es Confama cuando sabes que en todo momento te acompaña. Es Confama la que siempre quiere para ti. Muy buenos días. Quiero dar un saludo muy afectuoso al señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, la superintendente del subsidio familiar, doctora María del Pilar González, a nuestro querido presidente del Consejo Directivo, doctor Carlos Posada Uribe, a nuestro primer vicepresidente, el doctor Juan Carlos Ospina, miembro del Sindicato de Coltabaco y de la CUT, al presidente de la Confederación General de Trabajadores y miembro del presidente de Sindicatos de Noel, CGT, Rubén Darío Gómez, segundo vicepresidente, al doctor Álvaro José Cobo, nuestro presidente gremial de Asocajas. Pero también quiero dar un saludo muy especial a las personas que han aceptado este reto de ser nuestros conferencistas, nuestros ponentes, nuestros animadores de este evento, doctor Ricardo Hausmann, a usted. Sé que viene de muy lejos, que su agenda es muy ocupada y que tan solo hizo todas estas decisiones de acompañarnos hoy. A la doctora Rebeca Greenspan, al doctor Nicanor Restrepo, doctor Nicanor, doctor Juan Luis, vamos a deleitarnos con ustedes en esa historia de esta industria antioqueña. Al doctor Juan Esteban Calle, de las empresas públicas, que nos va a acompañar en el panel. Doctor Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, un aliado permanente de los temas de Confama. También un saludo a Mauricio Pérez, quien va a estar esta tarde con nosotros. Al doctor Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, que nos va a deleitar con sus diálogos sobre el compromiso y la responsabilidad social de la empresa. Al doctor Alberto Hoyos, presidente de Noel. Él va a hacer una tarea muy importante en el lanzamiento del libro de salario social con nuestro consejero Gerardo Sánchez y con las personas que han acompañado a César Giraldo, el investigador de la Universidad Nacional, que ha hecho un trabajo excepcional. Pero también quiero saludar y agradecer la presencia esta tarde del señor Brooke McMaster, presidente de la ANDI. Por supuesto, todos ustedes merecen mi saludo, mi gratitud por su asistencia. Doctor Fabio Andrés Saldarriaga, presidente de la Junta Nacional de la ANDI. Doctor Alonso Salazar, un socio incomparable en la Alcaldía de Medellín en los temas de salud. A todos mis compañeros directores de las cajas de compensación familiar que están aquí, pero por supuesto a esos gerentes sociales que durante 19 cohortes hemos estado en las universidades del mundo aprendiendo de Harvard, de MIT, de Sorbona, de tantas universidades que nos han enseñado esta tarea de lo social. Por supuesto, mis compañeros de Confama, los integrantes del Consejo Directivo, doctor Jorge Ignacio, bienvenido. A todos los demás, bienvenidos. En nuestro último curso de gerencia social, ustedes, alumnos destacados que acaban de llegar de él, ese programa de formación en temas de desarrollo social que hacemos con empresarios, líderes públicos, líderes privados, y que adelantamos en alianza con las mejores universidades del mundo, veían ustedes esa relevancia que ha adquirido la empresa no como instrumento, sino como agente del desarrollo. La importancia de la creación de valor de las empresas no se limita a la creación del empleo, nos dice usted, doctor Hausmann, de manera permanente en Harvard, o al acatamiento de la ley, o al pago de los impuestos, sino que se expresa en el compromiso ético por la creación de un valor público que genera mayor calidad de vida en el conjunto y al conjunto de la sociedad. Y es con esa ética empresarial de compromiso y creación de valor público a la que de manera visionaria se anticiparon los fundadores de Confama y la que hemos transformado a lo largo de 6 décadas.
A lo largo de estos 60 años, los empresarios le han apostado que sus aportes, ese 4% que entregan a Confama, dedique todo su capital social, humano y financiero a mejorar la calidad de vida. ¡Qué buen propósito! ¡Qué buena posibilidad! Que ese bienestar redundará no solamente en un modelo de desarrollo de país, sino una mayor productividad y competitividad de las empresas. Igualmente, objetivo importante de la generación de riqueza. Por eso, este aniversario número 60 lo convertimos en un pretexto para validar lo que nos entregó la humanidad, lo que nos entregó a la humanidad el pacto voluntario, insisto, pacto voluntario, que en 1954 firmaron entre la ANDI y los sindicalistas del ferrocarril de Antioquia, encaminado a ese tema que tanto hemos debatido, que tanto hemos denominado salario social, salario familiar ayer, hoy salario social. Vamos a deleitarnos con la investigación del doctor César Giraldo sobre este tema y la contribución que él hace a ese desarrollo de país y a esas definiciones sobre la incidencia en el empleo. Quiero finalizar estas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos ustedes por su confianza y credibilidad en nuestra tarea, recogiendo el pensamiento de ese gran inspirador de utopías, que es el profesor y el premio Nobel de Economía Amartya Sen, refiriéndose a esa ética empresarial que yo identifico como la que dio origen a Confama y a la misma que hoy la mantiene sólida y vigorosa después de 6 décadas. Gracias, doctora María Inés. En Colombia hay una corriente de opinión entre los que diseñan la política económica que plantea el desmonte de todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, con el argumento de que es necesario disminuir los costos del trabajo para generar más empleo. Dicha corriente ignora que, en concordancia con el gobierno, las cajas han ampliado su cobertura a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que las ha convertido en un pilar fuerte en el desarrollo del ciclo económico. Así, las cajas le devuelven a la sociedad los aportes que reciben entregando servicios sociales. Pero lo que también ignora dicha corriente es que el salario indirecto es una conquista social. Precisamente la Constitución Política Colombiana, en el artículo 48, dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y que se debe garantizar a todos los habitantes. ¿Quién más indicado para hablar de derechos y deberes que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria? Señor ministro. Muy buenos días a todos. Quiero saludar primero a los trabajadores, los afiliados, los sindicalistas, los académicos y los empresarios que nos acompañan esta mañana en esta celebración. Estoy muy complacido de estar esta mañana aquí en Medellín, de poder acompañarlos en esta celebración, doctora María Inés. 60 años, sobra decirlo, no se cumplen todos los días. Quiero felicitar de todo corazón a los protagonistas de esta historia de éxito. En la primera parte de este seminario académico, el doctor Nicanor y el doctor Juan Luis nos van a hacer un poco de recuento histórico, que yo creo que es interesante. Confama nace en el año 1954. Ayer estaba buscando un poco hechos históricos de esa época. Doctor Ricardo, en esa época estaba por aquí en Colombia Albert Hirschman, alimentándose de las ideas que lo iban a convertir tiempo más adelante en uno de los grandes teóricos del desarrollo. Era un momento de dificultades económicas, el país estaba sumido en una crisis económica como consecuencia del descenso abrupto de los precios del café, y casi sobra decirlo, era un momento de dificultades políticas. Nuestros derechos políticos estaban suspendidos, las libertades civiles restringidas, y la violencia, esa constante de nuestra historia, azotaba a medio país. Pero las reservas, digamos las reservas morales de la sociedad, no estaban agotadas. Y allí surge este acuerdo, un acuerdo firmado por las 46 empresas que conformaban entonces la ANDI en Antioquia. Me dice el doctor Carlos Posada, no sé si la cifra es científica, que el 80% de esas 46 empresas, de pronto algunas con nombres distintos, todavía persisten, que yo creo que es un dato interesante. Y el sindicato del ferrocarril de Antioquia,
los ferrocarriles ya son parte de la nostalgia. Confama dio origen años más tarde a las cajas de compensación y a todo este sistema peculiar, particularmente o peculiarmente colombiano. Años más tarde, a finales de los años 90, los economistas colombianos, o muchos de ellos, quedamos obsesionados con un problema que surgía en su momento tal vez como uno de los principales problemas de nuestra sociedad, la informalidad laboral, que genera exclusión, que estaba asociada en cierta manera a la desigualdad y generaba también algunos problemas fiscales. Casi sobra decirlo, vivimos en una sociedad desigual y segregada. Los ámbitos de encuentro de las diferentes clases sociales en nuestra sociedad son muy pocos. Tenemos colegios para ricos y colegios para pobres, universidades de clase media, universidades de clase alta. En la recreación muy pocas veces nos encontramos. En el estadio un abismo separa oriental de occidental. Hay pocos ámbitos que permiten ese encuentro, ese campo de integración, y Confama le ha entregado uno a nuestra sociedad. Hoy Sabia Salud creo que es un orgullo para Antioquia y un ejemplo para todo el país. 60 años después, las circunstancias del país son distintas. Yo quisiera, si se quiere, esta mañana hacer un llamado al optimismo. A pesar de las dificultades, a pesar de los sacudones que a veces nos da el doctor Ricardo Hausmann, al que le gusta despertarnos de los sueños de la complacencia, podemos decir con orgullo que tenemos una economía que crece. Hace apenas 10 o 12 años la tasa de pobreza del país superaba el 50%, hoy está bien por debajo de una tercera parte de la población. Los indicadores de desigualdad han comenzado a disminuir. La clase media en nuestro país se duplicó en cuestión de 10 años. El último artículo académico que escribí antes de meterme en estas leyes de la burocracia celebraba este progreso social diciendo que hemos tenido una década ganada que tenemos que conservar. Es Confama quien trabaja para mejorar tu vida, para realizar tus sueños, haciendo más feliz tu día. Es Confama, es tu vida.